gracias y muy buenos días. Un gusto tenerlos aquí en la casa y desde luego agradecerle a la División de Desarrollo Económico, a todo el equipo que está aquí presente, a la División de Publicaciones que ha sido tan eficaz en la producción del informe. Muchas gracias a la División de Estadísticas, en fin, a todos los colegas que nos acompañan. Saludo a los secretarios ejecutivos adjuntos. Vamos a partir con el informe que está caracterizado este periodo que estamos atravesando y el 2019 en realidad por dos palabras, yo creo que son muy importantes, que es incertidumbre y desaceleración. Porque la región enfrenta un contexto externo con mayores incertidumbres, con complejidades crecientes, y esto lógicamente se refleja en el menor dinamismo de la actividad económica y del comercio global. Lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Mayor incertidumbre, volatilidad y fragilidad financiera. Y, por cierto, pues una serie de temas relacionados con el cuestionamiento del sistema multilateral, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio y el aumento en las tensiones geopolíticas, comerciales que están vigentes. Perdura la desaceleración económica. En realidad llevamos 5 años de desaceleración económica. Así es de que esto es un tema de enorme preocupación. La verdad es que hay una pérdida de dinamismo de los motores de crecimiento, por ejemplo, una nula contribución de la inversión y de las exportaciones netas, que vamos a ver más adelante que están en cero. La desaceleración es generalizada, es decir, 21 de los 33 países de América Latina y el Caribe están desacelerando. Y 17 de 20 de América Latina. Estamos hablando desacelerando respecto al 2018. Vamos a ver cómo qué es lo que está ocurriendo. Primero, y obviamente toda esta situación de incertidumbre y desaceleración se traduce lógicamente en menores espacios de política económica. O sea, esta es como una síntesis. En realidad, los países están enfrentando restricciones de su espacio fiscal, pero este es un tema estructural que les ha limitado a desarrollar políticas contracíclicas, que es lo que debería hacerse, como la CEPAL lo ha recomendado en varias ocasiones. Y la verdad es que la consolidación fiscal continúa, tanto en América Latina como en el Caribe, a pesar de que el Caribe tiene un mejor desempeño, por ingresos insuficientes para cubrir el gasto público. Es decir, no hemos logrado en la región tener ingresos permanentes para financiar gastos permanentes. Y eso yo creo que es un tema estructural que debemos confrontar. Y desde luego el mayor endeudamiento de la región y del mundo, pero en la región en particular, no se ha traducido en inversión productiva. Y esto también es un tema. Y desde luego vamos a ver más adelante cómo la región ha atendido a la depreciación cambiaria y esto limita los estímulos monetarios a la demanda agregada. Eso es lo que está limitando a las autoridades a tomar una política monetaria más expansiva, por ejemplo, el temor a la depreciación o a que esto se traduzca en mayor inflación. Y por último, obviamente lo que para la CEPAL es muy caro, que es la tendencia, la caída tendencial de la productividad y la estructura exportadora, que es reprimarizada y que no ayuda a enfrentar, no nos provee de una resiliencia estructural para enfrentar la vulnerabilidad externa. En el mundo hay una sincronía de la desaceleración del crecimiento global. Ustedes pueden ver aquí que la única economía que crece en realidad es India, pero que pesa muy poco. Y por otra parte, vamos a ver en forma importante, miren la eurozona, cómo desacelera fuertemente, ¿verdad? Casi cae a la mitad. Y por cierto, la otra economía que es importante observar es Estados Unidos, que también tiene una desaceleración de 2.9 a 2.5, y esto va a ser importante para las economías de la región. Y, por cierto, Japón, bueno, el Reino Unido, aquí es una figura muy optimista todavía, porque el Brexit seguramente tendrá fuertes implicaciones. Pero en general el mundo desacelera y tenemos hoy un crecimiento de 2.6, por lo menos, que es lo que se proyecta, pero y sin duda también China, que juega un papel importantísimo para nuestras economías, también tiene una desaceleración. Todas desaceleran, excepto India. Esto además está muy vinculado al marcado debilitamiento del comercio mundial. El comercio mundial, en realidad,
había crecido 4.6% en 2017, aquí lo vemos, y 4.8 en 2017, en 2018 3.4, y en este año la OMC proyectó un crecimiento de 2.6. Pero eso lo hizo hasta abril de este año, porque en mayo, este número ya es obsoleto, el 2.6, porque en mayo hubo realmente tensiones comerciales muy fuertes entre Estados Unidos y China, lo cual nos lleva a pensar que va a ser muy difícil llegar a este 2.6% a final de año. Implicaría crecer 3.7 interanual entre mayo y diciembre, y eso la verdad que se ve muy difícil. Y por otra parte vemos aquí quiénes son las economías más afectadas, y son sin duda Japón y Asia, las emergentes de Asia y Japón. Pero todas se ven afectadas por esta desaceleración tan fuerte del comercio. También estamos enfrentando una mayor incertidumbre financiera global, y aquí vemos, bueno, los ciclos, ¿verdad?, los índices de volatilidad de los mercados financieros entre enero del 2017 y junio del 2019. Me interesa enfocarme en el último periodo, porque aquí nosotros vemos cómo en diciembre, digamos, hubo una fuerte, vamos a decir, subida en los índices de volatilidad, y después hubo una caída. Esta caída es interesante porque esto se produce en el primer trimestre de este año, y eso es porque de alguna manera se relajaron las tensiones comerciales los primeros tres meses de este año, y también la parte financiera tuvo un mejor comportamiento. O sea, hubo una cierta recuperación de los flujos de capitales de portafolio, por ejemplo, bonos y acciones. Pero en mayo, aquí, ¿verdad?, empezamos con un gran problema, que es el recrudecimiento de los aranceles, de las tarifas impuestas por Estados Unidos a China. De hecho, en mayo Estados Unidos sube los aranceles de 10 a 25% y China hace una retaliación similar, y esto afecta a la producción de Estados Unidos por 200 mil millones de dólares y a China por 60 mil millones de dólares. Es decir, esta guerra que está ahí, ¿verdad?, de subida de aranceles de 10 a 25, y eso es lo que estamos mostrando aquí, este recrudecimiento de las tensiones comerciales que hace que nuevamente la volatilidad se vaya para arriba y el riesgo, por supuesto, aumenta. Aquí vemos justamente el indicador de riesgo de la región, y aquí el tema es el siguiente: nosotros tenemos una situación en la cual hasta este momento el riesgo era muy alto, ¿verdad? En diciembre comienza a reducirse el riesgo en los primeros meses del año en forma muy importante, pero vuelve a repuntar. Nosotros aquí estamos reflejando el número de diciembre, que era alto, 568 puntos del ENVI, y en mayo vuelve a una tendencia de alza con 527 puntos del ENVI. Ya la región había hecho, es variable, hay países que se reduce su nivel de riesgo, pero hay otros que aumenta, pero la tendencia en general es que en diciembre tuvimos una alza muy importante del riesgo, los primeros meses de este año disminuye, y en mayo se presenta en esta dinámica como un mes donde suceden muchos cambios. Mayo es el mes de los aranceles de Estados Unidos, mayo es el mes donde aumenta la incertidumbre financiera, en fin, vamos a seguir viendo un poco. Mayo es un mes así como agosto aquí en Chile, que si pasas agosto, pues a ver si la región pasa mayo, porque la cosa está que arde. Entonces, menores flujos financieros hacia las economías emergentes también han tenido su correlato en la región. Miren ustedes cómo la región estaba a finales de año, ¿verdad?, en mejor situación, ¿no?, y a principios de año, de hecho, aquí estamos en enero a marzo de
de 2019 y vemos que el flujo de capitales de cartera hacia economías emergentes, pues sí, estaba repuntando y de repente viene, por cierto, esta caída que se aprecia mucho mejor aquí, mayo del 2019, que es lo que les digo, que mayo es así como el punto crítico. Y nosotros, por supuesto, hemos hecho este indicador, un proxy de los flujos de capitales hacia la región, y aquí nos quedamos hasta creo que es enero, marzo, en donde estaba subiendo todavía este indicador, que pensamos que va a llegar todavía más arriba en mayo. Entonces, la región, en síntesis, ¿verdad?, pues sí sigue contando con acceso a los mercados internacionales de deuda, ¿verdad?, y vemos que hay casos muy concretos, la emisión de deuda en los mercados internacionales. México tuvo un gran acceso entre enero y mayo del 2018, disminuyó su decisión de acudir a emisión de deuda. Lo mismo prácticamente, yo diría, bueno, Chile es un país que destaca en función de las emisiones de deuda, es uno de los países que más emite deuda hacia el exterior en bonos. Bueno, el caso de Brasil también disminuyó un poco, pero digamos, esto nos da una imagen de dónde estamos en términos de emisión de deuda y que, en el fondo, la conclusión es que nuestros países siguen teniendo acceso al mercado de emisiones de deuda. El caso de México es importante señalarlo, porque seguramente vendrán preguntas al respecto, porque en realidad en el 2018 fue una muy alta base de comparación de los primeros 5 meses, porque ahí se alcanzaron grandes emisiones de petróleos mexicanos, y eso realmente es lo que destaca aquí, las grandes emisiones de petróleos mexicanos, que ahora, pues, por cierto, con las nuevas políticas, pues está tratando de reestructurar y de disminuir ese enorme endeudamiento. El otro gran tema que para la región es muy importante es el precio de las materias primas. Nosotros vemos que en general en el 2018 tuvimos una cierta, digamos, un crecimiento en los precios de las materias primas, pero por supuesto ya en este periodo del 2019 nosotros vemos con preocupación que hay en el total de desaceleración, la variación interanual de los precios, hay caídas generalizadas de los precios de materias primas. Menos 5 es el caso del 2019, y ahí vemos que hay los que más caen son los productos energéticos, el petróleo específicamente, ¿verdad?, y también el caso de los productos agrícolas, en donde la soja, por ejemplo, aquí tenemos el caso de menos 8%, ¿verdad?, y las bebidas tropicales. O sea, en general, este es un tema muy preocupante para la región por la producción, porque su estructura productiva está muy vinculada a las materias primas. Entonces, ante un menor comercio y un deterioro en los términos de intercambio, lo que vemos aquí es que el déficit de cuenta corriente, los países han tratado de mantener un nivel de déficit de cuenta corriente en torno al 2% del PIB. La verdad es que no se sabe muy bien esto cómo va a evolucionar en el año de acuerdo a los precios también de los, sobre todo de los productos energéticos, de los minerales, que pueden afectar los términos de intercambio, pero en general lo que vemos aquí es que tenemos una balanza de transferencias corrientes que no es otra cosa más que los migrantes, o sea, las remesas de los migrantes están aquí, positivas, el cero, que es la balanza neta de exportaciones, o sea, importaciones menos exportaciones, la balanza de servicios, que también cae, porque al caer el comercio, pues caen también la demanda de servicios de transporte, en fin, asociados al comercio. Y también cae la balanza de renta, es decir, las empresas extranjeras tampoco es que les está yendo demasiado bien, y cae esta cifra de balanza de renta. Y por cierto, bueno, la balanza de bienes, que ya vimos que es cero, y esto nos da la balanza final de 2%, menos 2% del PIB. Entonces, si nos referimos a espacios de política y cómo podemos avanzar en este tema, vamos a ver el caso de la política, por ejemplo, los espacios de la política
fiscal. Y nosotros vemos que en la región continúa la consolidación fiscal para reducir los déficits con niveles de ingreso insuficientes para cubrir gastos. Y aquí quizá lo más relevante es mencionar que el gasto total es 21%. El gasto total, ¿verdad?, sigue en estos niveles porque el gasto total incorpora, por un lado, el gasto primario, pero también incluye el costo de los intereses, del pago de intereses, que eso es un poco el tema que preocupa a la región. El ingreso total está en 18,2, ¿verdad?, y el gasto primario en 18,4. Pero, obviamente, y ahí tenemos un resultado global de menos resultado primario, menos 0,2, y el resultado global, menos 2,8. Y aquí vemos el nivel de endeudamiento, deuda pública bruta del gobierno central. Obviamente destaca Argentina, Brasil, Costa Rica, ¿verdad?, y ahí sucesivamente. Y hay, por supuesto, países con un nivel de endeudamiento del gobierno central respecto al PIB con un bajo endeudamiento, ¿verdad? Entonces, eso también es importante destacar. Pero lo que es importante decir es que, se prevé que los ingresos públicos se van a mantener en 2018, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que es interesante es que la deuda pública de los gobiernos centrales, esta, en promedio alcanza un 41,9%, y esto en realidad es una disminución respecto a 2018 en promedio, ¿verdad? Hay países que incrementan, la línea rojita nos muestra, pero en promedio la región disminuye. Y le digo, el tema más preocupante para nuestras economías es el pago de intereses. En el Caribe, la consolidación fiscal continúa, sin embargo, hay un mayor dinamismo de los ingresos en el Caribe, ¿verdad? Y vemos cómo el Caribe tiene mejores resultados en términos de ingreso total, 27,7, tiene un gasto total superior, que eso también es un tema, y tiene, por cierto, un gasto primario de 26,4. Entonces, el Caribe tiene un mucho mejor desempeño que el resto de la región, un resultado primario de 1,3, o sea, el Caribe sigue en cierta forma manteniendo un interesante superávit que esperemos lo pueda conservar. Y aquí tenemos los ingresos. Y en el caso de los ingresos tributarios, ¿verdad?, aquí vemos América Latina se mantiene en un nivel de ingresos tributarios de 15,6, otros ingresos 2,6, estos bajan, los otros ingresos, lógicamente porque hay menos exportaciones y por lo tanto no hay ingresos por los ingresos no tributarios, digamos, de la venta de materias primas, etcétera, pues no está llegando lo suficiente. En América Central y República Dominicana y México se mantienen también los ingresos tributarios, se prevé estabilidad de estos ingresos. Sin embargo, los otros ingresos también tienen una pequeña desaceleración. El caso de América del Sur, que tiene unos ingresos tributarios superiores, esto es interesante, quiere decir que algunas reformas tributarias han dado resultado, y los otros ingresos se mantienen estables, pero en general tiene un pelito de mayores ingresos en el caso de Sudamérica. Y Centroamérica, sin duda, es el que mejor desempeño nos proporciona en relación a ingresos tributarios y también menos ingresos tributarios, más bien otros ingresos. Al Caribe le ha ido bien en el tema de turismo, le ha ido bien, esta es una época en la que el Caribe ha tenido crecimiento interesante. Nosotros insistimos, como siempre, que una forma de paliar o de lograr una cuenta fiscal un poco más estable, un poco más equilibrada, es lograr controlar, detener la evasión tributaria y los flujos financieros ilícitos, porque esto representa una pérdida muy importante de ingresos. Si nosotros queremos enfocar y decir, bueno, América Latina necesita apuntalar sus ingresos, pues estas son dos vías de salida muy importantes. El gráfico ahí tuvo un pequeño problema, pero yo les digo, la cifra, la evasión estimada es de 6,3% del PIB, 335 mil millones de dólares. Esta
es el incumplimiento tributario, ¿verdad? Y ese es más o menos de 4% del PIB, y este es el impuesto al valor agregado. Este es el impuesto sobre la renta, ¿verdad? La recaudación efectiva y lo que se deja de recaudar, que es 4%, y este es el impuesto al valor agregado, que esto es lo que se deja de recaudar. Entonces, 4, 2,3, 6,3. Y flujos ilícitos, aquí de lo que estamos hablando en realidad, el nombre no es muy afortunado, pero ese es el nombre que se utiliza, porque no son ilícitos como la droga, digamos, o el contrabando, o cosas de ese tipo. Bueno, podría ser, ¿verdad? Pero bueno, esto es de misinvoicing, es decir, un producto sale de un país a un precio y en su lugar de destino llega a otro precio. Sale de nuestros países en general subfacturado con un precio menor y llega a su destino en un precio sobrevalorado. Entonces esto pues nos está costando a la región 85 mil millones de dólares. Esto necesita fiscalización, necesita realmente políticas activas para controlar lo que se llama el misinvoicing de la tributación. Otras fuentes que hemos encontrado en la CEPAL y las presentamos en el informe de Panorama Fiscal se refería a los impuestos digitales, a los impuestos de salud, que también son podrían ser una fuente interesante de ingreso y donde la población en realidad no está en contra, está a favor de que se cuesten más los productos que son más perjudiciales a la salud, los, por ejemplo, bebidas azucaradas o el tabaco, etcétera. Este es un tema que preocupa muchísimo porque aquí podemos ver exactamente nuestro problema y nuestro problema es que sería ideal que si los países se endeudan fuera para invertir en formación bruta de capital fijo. O sea, la verdad, que esa inversión, que se pudiera destinar a inversiones productivas. Pero aquí la contracara es que en este caso está la inversión. Miren ustedes, en el 2012, 2013 llegamos a un punto de inversión de 4,2%. Estamos hablando de la inversión pública. Y miren cómo va disminuyendo, desacelerando fuertemente, yo diría. En contracara, aquí vemos el pago de los intereses, que eso es lo que yo les contaba, que en el 2011-12, ¿verdad?, el pago de intereses pues era mucho menor al que ahora estamos sufriendo. Entonces, estamos pagando más intereses, no hemos logrado trasladar esa deuda a una inversión productiva y estamos en una especie de trampa estructural, si podríamos decirlo así. Las autoridades monetarias, la verdad que han hecho esfuerzos muy importantes en la región, han intentado estimular la demanda agregada, pero todo depende del espacio del que disponen, ¿verdad? Entonces hay países que han logrado reducir sus tasas y por lo tanto estimular en ese sentido la economía. Entonces los bancos centrales, por ejemplo, de Brasil, Colombia, Perú, hicieron reducciones de las tasas dos veces en 2018. Y esto aprovechando además que tenían un poco de espacio, ¿verdad? Entonces aquí se ve Brasil como un país destacado. En 2018, los que incrementaron sus tasas fundamentalmente fue México, que siempre va siguiendo la tendencia de la Fed y que ojalá la Fed hoy anuncie una reducción. No sé si ya salió o no, pero la Fed hoy se espera que la Fed anuncie una. Todavía no sale, ¿verdad? Todavía no, pero seguramente va a salir con alguna reducción, no sabemos de cuánto, seguramente 25 puntos base, pero en fin, la Fed de todas maneras está anunciando que en este año va a hacer dos o tres anuncios de baja de tasas. No sabemos a qué ritmo, no sabemos en qué dimensión, pero se espera que haya una reducción de tasas entre 50 y 75 puntos base durante el año. Entonces, México va siguiendo esta tendencia de la Fed. Si la Fed baja las tasas, pues hay un espacio interesante para que México también las baje. República Dominicana y Honduras aumentaron sus tasas, un poco ante la preocupación de la inflación seguramente, y el tema de los demás países que prácticamente todos redujeron o mantuvieron sus tasas para alentar la economía. Ahora, las políticas más expansivas monetarias pues tienen un resultado
y es que ese resultado puede ocasionar una mayor volatilidad cambiaria y propiciar mayores depreciaciones. O sea, estamos mostrando aquí la tasa de variación del tipo de cambio nominal, o sea, si sube, si baja, no importa, esta es la tasa de variación país por país. Pero aquí sí estamos mostrando algo muy importante, y es que el signo negativo rojo son las apreciaciones, ¿no? Son todos los países que han sufrido apreciaciones, y el signo negro es depreciaciones. Y si ustedes ven la tendencia hacia allá, el 2019, finales del 18, ya se ven más numeritos negros, es decir, ya estamos más cerca de depreciaciones que de apreciaciones. Entonces, eso creo que es algo que es muy importante observar. Quizás la excepción es México. México ha logrado mantener su moneda, y esto se refleja justamente aquí, en los números rojos. La política monetaria, en el fondo, lo que demuestra todo ello, y sobre todo el gráfico que les mostraba de caída de la inversión, subida de las tasas de interés, ha sido poco efectiva o menos efectiva para estimular un crecimiento del crédito, ante, sobre todo, tanto el consumidor como los inversionistas, pues hasta cierto punto están viendo las expectativas de menor crecimiento, y entonces no están acudiendo a tomar crédito. Y esto, digamos, es muy importante, porque, por ejemplo, en economías como Argentina, el crédito interno al sector privado se contrajo desde mediados del 2018 hasta el primer trimestre del 2019 en 10% prácticamente. Entonces, pues sí se observa, digamos, este es el caso de Argentina, ¿no? Como hay una disminución, una contracción del crédito del 10%. Pero en general, en los países, o bien se mantiene estable el crédito, pero entonces quiere decir que esta política de expansiva o de baja de tasas de interés no ha tenido los resultados esperados. El aumento de la inflación es el quizás uno de los motivos de preocupación en algunos países. Miren ustedes aquí, por cierto, exhibimos la inflación excluyendo a Venezuela, por supuesto, si no se nos sale del gráfico y la sala, de América Latina, digamos, en su promedio, 8,1, y de América Central y México. América Central y México en general han mantenido sus tasas de inflación bastante controladas, no siendo el caso, por cierto, de algunas economías de Sudamérica que están con este temor. El Caribe sí ha mantenido sus tasas dentro de una trayectoria de estabilidad. El otro gran tema que se suma a toda esta cuestión es la baja productividad tendencial. O sea, nosotros tenemos una muy baja productividad. Aquí la estamos presentando en función de la productividad media laboral. En el documento tenemos un gráfico muy interesante de la productividad de factores, que también podría resultar interesante. Pero lo importante es que después de la crisis subprime, donde se dio una gran caída de la productividad, una expectativa de aumento de la productividad laboral, medida PIB sobre el número de ocupados, pero después vino una desaceleración franca desde 2010 hasta 2018, y de hecho seguramente continuará. Y esto es productividad laboral media. Cuando hacemos la productividad laboral relativa a Estados Unidos, vemos también que la región está perdiendo su productividad, está desacelerando en ese sentido en forma muy preocupante. Lógicamente, nosotros volvemos a alertar sobre la estructura exportadora, y vemos que en América del Sur seguimos muy concentrados en bienes primarios, en manufacturas de baja tecnología, que es lo que predomina, ¿verdad? Casi el 80%. En el Caribe hay una mayor variabilidad en términos de manufacturas de tecnología media. Centroamérica, sin duda, tiene un avance en materia de su diversificación de su estructura productiva, pero seguimos en el debe, sobre todo en el caso mexicano. Estamos en tecnologías de manufacturas de tecnología media, pero poco en manufacturas de tecnología alta. Y esta es la síntesis, que va mejorando en el tiempo, pero no cabe duda que América del Sur sigue siendo un tema de preocupación, porque la intensidad tecnológica no aumenta.
Vamos entonces a la parte central del estudio, que es el tema de la actividad y las proyecciones. Nosotros aquí vemos que en el primer trimestre de 2019 la actividad económica de la región, el verde, se contrajo en un 0,1% con respecto al mismo periodo del 2018, una contracción de menos 0,1%. No es el caso de México y Centroamérica, aunque hay una desaceleración importante. Y lo mismo sucede en el caso de América del Sur. Es decir, todas las economías en el primer trimestre del 2019 ya observan una desaceleración muy importante. Y esta desaceleración está acompañada de cómo contribuyen los cuatro factores centrales, digamos, que constituyen, vamos a decir, el PIB. Vemos que la contribución, por ejemplo, de las exportaciones, pues se ve muy decaída, sobre todo en el primer trimestre del 2019. La contribución de las exportaciones cae en forma muy importante. Sin duda, la inversión, la formación bruta de capital fijo, es otra área de preocupación fuerte y que serían grandes impulsos a la economía. Y el consumo privado había sido el principal factor de impulso al crecimiento en la región y tiene una caída muy importante a finales del 2018 y principios del 2019. Y el consumo público, que se mantiene, pero con altas y bajas, pero se mantiene relativamente estable. En realidad, el gobierno desacelera una forma importante. Aquí presentamos también la tasa de desocupación, que se mantiene a niveles altos, ¿verdad? Estamos en 9,3 y una tasa de desocupación de 9,3 y una tasa de desocupados urbanos de 23,4. Más o menos son los mismos números del 2018. Sin embargo, lo más importante es que hay un deterioro en los indicadores de la calidad de empleo. Los trabajadores por cuenta propia se expande mucho más que el trabajo asalariado, aumenta la informalidad laboral, aumenta el subempleo horario, que eso se cuenta como empleo y en realidad es un subempleo, y aumenta la brecha entre hombres y mujeres. Creo que estos son los cuatro destacados de la tendencia que se observa o que se puede observar en 2019. Bueno, y aquí están los numeritos, cada vez los ponemos más chiquitos para que no los vean, porque están horribles, ¿verdad? Pero bueno, aquí vemos que la región en su conjunto, ¿verdad?, va a tener un crecimiento de 0,5, ¿verdad? Esto, en realidad, la desaceleración, como decíamos al principio, se viene produciendo en los últimos 5 años. El cierre efectivo del 2018 fue de 0,9. O sea, nuestras proyecciones eran realmente mucho más optimistas en abril y en diciembre. Éramos muy optimistas. Pero el primer trimestre nos mostró que el camino es mucho más pedregoso de lo que imaginábamos y sin duda ahora nuestra proyección está en menos 0,5 para la región. No menos. Digo, perdón. Ay, no, qué horror. Delete. Estamos pesimistas, pero no tanto. Entonces está en 0,5 para la región. América Latina 0,5, son las economías más fuertes, y 3 economías que tienen fuertemente un crecimiento negativo, que es Argentina, menos 1,8, Nicaragua, menos 5, y República Bolivariana de Venezuela, menos 23%, aquí ya le pusimos una rayita porque no llegábamos. Y obviamente las economías más dinámicas es Dominica porque bueno, está en la reconstrucción de los daños que sufrieron en el huracán Irma el año pasado. Antigua y Barbuda también está en un crecimiento importante. República Dominicana sigue siendo una economía que crece al 5,5. Panamá, Guyana, o sea, son y por cierto, cabe destacar Bolivia, que también sigue con un crecimiento por encima de
alrededor del 4,5 y llegamos a, perdón, Bolivia es 4, ¿no? Sí, Bolivia es 4. Honduras 3,5, en fin, esto ya nos va llevando a que América Central va a tener un crecimiento de 2,9 este año. Y aquí observamos Chile 2,8, Brasil, ¿dónde está Brasil? Espérate, Brasil está aquí, 0,8, México 1%, Haití 0,9, en fin, que realmente estas cifras son de un crecimiento muy mediocre, ¿verdad? Con excepción de las economías que están en este nivel. El crecimiento de Centroamérica, nosotros quisimos presentarles a ustedes por qué el crecimiento de Centroamérica, digamos, está mucho más positivo que el resto de la región, y son dos factores en el caso, o dos factores relevantes. Uno es el tema de las remesas. Miren ustedes cómo pesan las remesas, ¿verdad? 20,7, casi 21% pesa del PIB, las remesas de El Salvador, de Honduras, Guatemala 11,8, bueno, en México no pesan tanto, pero en términos absolutos son muy altas, son casi, en México es casi el equivalente a los países centroamericanos juntos. En fin, el promedio es de 3,7. Esto es lo que nosotros llamamos las transferencias corrientes, eso es lo que le está llegando a la región en términos de transferencias de migrantes. Y aquí tenemos los términos de intercambio, que otra vez Centroamérica, ¿verdad?, tiene una pequeña alza en los términos de intercambio porque le beneficia a Centroamérica que bajen los precios de la energía, de los alimentos, porque son importadores netos. En cambio, a los exportadores de hidrocarburos, pues les va mal, ¿verdad?, porque el precio de petróleo se contrae y también el volumen. Vamos cerrando con las políticas que el estudio siempre incluye, un pequeño paquete de políticas, y ahí nosotros estamos presentando, en el caso del espacio fiscal 4, que es reducir la evasión y los flujos ilícitos, ya lo hablamos. Aquí este es un tema muy importante, que es reevaluar los gastos tributarios, esto es la renuncia tributaria, lo que un gobierno deja de recibir por deducciones, por privilegios que otorga el gobierno. Entonces, eso le llamamos renuncia tributaria. Y creo que hay que revisarla, porque en algunos países es muy alta esta renuncia tributaria, que nosotros aquí le llamamos gasto tributario, para poderlos alinear verdaderamente a la inversión productiva. Si esas deducciones se le han dado a ciertas empresas para que inviertan, pues vamos a revisar si de verdad están haciendo eso, ¿verdad? Y si esa renuncia tributaria le está rindiendo o no al país lo suficiente. La adopción de impuestos digitales, medioambientales, que eso lo vimos a detalle a principios de este año, y políticas de estímulo contracíclicas. Miren, aquí tenemos dos ejemplos concretos. En México, que el día de ayer anuncia un paquete de 25,000 millones de dólares, y Chile, que también está buscando en cierta medida impulsar, avanzar, acelerar la infraestructura, la inversión en infraestructura. Y en segundo término, cuatro políticas de gasto e inversión pública. Bueno, proteger la doble inclusión laboral, ahí está mi directora de desarrollo social, que sabe que esto lo peleamos a brazo partido. Reorientar la inversión pública para uso de tecnologías innovadoras, fomentar acuerdos público-privados para energía y infraestructura, es fundamental, y rediseñar incentivos para generar una política industrial, que eso también es el alma de la CEPAL. Ahora, claro que estamos hablando de una política industrial verde, sostenible, del gran impulso ambiental, que creo que eso puede cambiar un poco el rumbo, pues un poco de los desastres que estamos viviendo en el mundo, ¿verdad? Aquí en Chile 2, en el mundo varios, ambientales me refiero, aparte de todos los demás, pero bueno. El espacio multilateral, ¿cómo lograr acuerdos con las empresas, por ejemplo, transnacionales, que vienen a invertir a nuestros países para reducir la competencia fiscal perjudicial, para justamente controlar más la evasión, la elusión y los flujos ilícitos, para la convergencia en el uso de incentivos fiscales para la inversión y para reducir asimetrías globales? Esto requiere de concertación, de diálogo, de esfuerzo multilateral.
En política monetaria, obviamente, siempre sobre la base de promover un crecimiento sin comprometer la estabilidad cambiaria y de precios, pero sí, claro, es decir, esto, por supuesto, que es tarea de los bancos centrales, pero estimular la demanda agregada de acuerdo al espacio disponible, creo que es algo útil. Por ejemplo, si bajan las tasas del FED, posiblemente México tendrá un mayor espacio para bajar sus tasas, o bien lo que han hecho los otros países de la región. Utilizar la política monetaria para potenciar actividades de mayor productividad, nuevamente este vínculo entre si se liberan las tasas, cómo evaluamos si verdaderamente se están traduciendo en un aumento en crédito, en inversiones, en fin, creo que ese espacio de evaluación es importante. Y las capacidades de los bancos para los efectos de la volatilidad cambiaria, como líneas de crédito, swaps, fortalecer la arquitectura financiera regional, como el FLAR, el Fondo Latinoamericano de Reservas, y adecuar la regulación de flujos financieros a los entornos de mayor volatilidad. Esto lo vamos a ver un poquito en la siguiente parte. Y orientar políticas pro inversión. Esto nos parece fundamental, que si vamos a hacer esfuerzos de inversión, vayan a sectores más intensivos en conocimiento, a sectores más dinámicos, que impulsen la productividad, que haya políticas que incorporen innovación, aprendizaje y empleos de calidad, y que se articulen, como decíamos, inversiones hacia sectores con mayor sostenibilidad ambiental, electromovilidad, energía renovable. Creo que la COP25 va a ser una gran oportunidad para mirar qué está haciendo el mundo en este terreno de inversiones en economías más verdes, circulares, bajas en carbono, etcétera. El estudio, y con esto vamos terminando, el estudio presenta tres capítulos muy interesantes que analizan qué pasó, qué está pasando después de la crisis subprime. ¿Qué pasó con el sistema financiero internacional? Y entonces hemos hecho un análisis, más bien los colegas han hecho un análisis muy interesante para analizar no solamente los cambios coyunturales del sistema financiero internacional, sino los cambios estructurales. Y claro, siempre desde la perspectiva de la región. Y entonces hemos destacado cuatro hechos estilizados del contexto financiero internacional después de la crisis subprime, después del 2008-2009. Primero, esto, que se evidencian cambios coyunturales, pero sobre todo estructurales, es decir, ya no nada más es en respuesta a la crisis, sino que ya son cambios que van a quedarse en el tiempo, y estos cambios han sido muy profundos en instrumentos y en agentes. Y uno de los instrumentos, digamos, y de los agentes que está ganando mayor importancia relativa es el mercado de bonos con respecto al sistema bancario. De hecho, genera más de la mitad de la liquidez global. Y por aquí tengo el dato. Más de la mitad de la liquidez global. Mi querido Esteban, estábamos hablando de... Espérate. Más del 53%, más del 53% de la liquidez global está en el mercado de bonos. Esto es muy importante porque ha sido mucho mayor el mercado de bonos que el sistema bancario tradicional. Se intensifican los niveles de concentración en pocas empresas, interconectividad y prociclicidad. Y el nivel de endeudamiento global es generalizado y registra niveles récord de 320% del PIB, 320% del PIB mundial en un contexto de bajo crecimiento. Esto es verdaderamente preocupante. Y quizás el caso más preocupante es el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Que es un caso muy complejo, porque en Estados Unidos tenemos que Estados Unidos tiene la deuda más alta en 7 décadas. Y las emisiones de deuda de bonos de alta calificación ha llegado a su límite. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Y cuáles son los tres desafíos estratégicos que
desde CEPAL estamos analizando. Uno es cómo ampliar y estandarizar el espectro de los indicadores de vulnerabilidad. Hasta ahora hemos estado usando más bien flujos financieros externos netos, y eso nos pinta una película a veces de estabilidad, cuando si nos vamos a los flujos brutos, la estabilidad no está tan presente. Entonces, hay que en realidad complementar ambos indicadores, netos y brutos. Segundo, distinguir los préstamos intracompañías del resto de los flujos de inversión extranjera, ¿verdad? Porque lo estamos mezclando y tienen un comportamiento distinto, tienen una dinámica muy diferente. Y por último, avanzar hacia una regulación macroprudencial más amplia y homogénea que abarque tanto al sector bancario formal como a todos los agentes financieros. Es decir, la regulación macroprudencial hoy día, Basilea, por ejemplo, abarca el sector bancario formal, pero no abarca este sector de la sombra, por ejemplo, o este mercado de bonos, otra serie de actores que no están dentro de la regulación macroprudencial. Esto es, queridos colegas, la presentación del estudio económico que ponemos a su disposición, y estamos abiertos a sus preguntas.